Hello, everyone. Welcome to your favorite English class. My name is Alex Perez Cortez, and today we are going to be talking about numbers and costumes for Halloween. Welcome to your favorite English class. Hola a todos, bienvenidos a su clase favorita de inglés. El día de hoy vamos a estar platicando, cómo no, sí señor, acerca de los números en inglés y acerca de los disfraces. Te vamos a pasar algunos tips de cómo te puedes disfrazar. Bienvenidos a su clase de inglés favorita. Great. Well, como lo mencioné, el título del tema se llama Numbers and Costumes for Halloween. Números y disfraces para Halloween. Que también no necesariamente tienen que ser disfraces, pero pueden ser adornos, pueden ser ornamentas que tú puedes poner en tu casa para adornar o cosas que tú puedes ver durante lo que es este periodo del tiempo, de lo que es la jornada del Halloween. Now, como lo mencioné en el título del video, primero vamos a comenzar con números y después vamos a comenzar con lo que son algunos tips o algunos disfraces o palabras que tienen que ver con la parte de Halloween. Primero vamos a ver los números, vamos a checar los números. Tenemos los números del 1 a el 10. Si estás viendo este video y te sabes los números del 1 al 10 en inglés, felicidades, excelente trabajo, te felicito. Y por ahí solamente vamos a repasar entonces cómo se escriben correctamente los números del 1 al 10. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, te voy a hacer una pregunta simple y sencilla. ¿Cómo se dice el número 10? Tienes 3 segundos. 1, 2, 3. ¡Excelente! Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice el número 5? Tienes 3 segundos. 1, 2, 3. ¡Excelente! Y vamos a dar un repaso todos juntos. Van a repetir después de mí. 1, más fuerte. 2, más fuerte. 3, más fuerte. 4, más fuerte. 5, super fuerte. 6, más fuerte. 7, más fuerte que se escuche el vecino. 8, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Perfecto. 9, y llegamos a el 10. Excelente, my friend. Good job. Very well done. Ahora, en esta parte, tú solo vas a ponerte a repetir los números del 1 a el 10 y le vas a poner pausa al video para que no avance más. Vamos a escucharte, my friend. Now, en la segunda parte, vamos a ver los números que son del 11 a el 20. Si ya te sabías los números del 1 al 10, vamos a checar ahora la pronunciación como debe de ser de los números del 11 a el 20. Vamos a checar los números del 11 al 20 y te voy a dar los tips de cómo pronunciarlos correctamente. Vamos a comenzar desde el 11. El 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Muy bien, excelente trabajo, my friend. Ahora, quiero que recuerdes mucho que 11 significa 11. 11. 12 significa 12. 12. 13 significa 13. 13. 14 significa 14. 14. 15 significa 15. 15. 16 significa 16. 16. 17
significa 17. 17, 18 significa 18. 18, 19 significa 19. 19 y 20, o también lo puedes decir como 20, como te guste más, significa 20. 20, 20, es lo mismo. Ahora, lo que van a hacer ustedes es repetir todos juntos de una manera fuerte y elevada para que podamos sacar nuestra energía y podamos practicar los números sin ningún problema. Comenzamos. 11, más fuerte. 12, más fuerte. 13, más fuerte. 14, super más fuerte. 15, más fuerte. 16, mucho más fuerte. 17, no, tan fuerte. Hasta ahí está bien. 17, muy bien. 18, más fuerte. Ay, más o menos. 19, all right, it's okay. Y 20, muy bien, lo has hecho correctamente hasta este punto. Ahora lo que vamos a hacer es, le vas a poner pausa al video y vas a anotar en tu cuaderno o donde quieras anotar los números para que veas cómo se escriben más adelante. Ponle pausa al video, anota los números para que no se adelante el video, my friend. Muy bien. Ahora, en la siguiente parte vamos a mezclar lo que son los números con lo que son los disfraces o adornos en lo que es este tipo de festividades o de celebraciones llamada Halloween o Día de Muertos también. Vamos a comenzar. Good. Now, como pueden ver, en la imagen tenemos tres tipos de disfraces o tres adornos que podemos encontrar. Y yo les voy a dejar aquí más o menos la forma de cómo se escribe. Les voy a pronunciar correctamente. Por ejemplo, ahí tenemos one bat. One bat. Y eso quiere decir un murciélago. Eso puede ser un adorno en estos tiempos de Halloween o de Día de Muertos. Y luego tenemos two ghosts. Two ghosts. ¿Qué quiere decir ghost? Quiere decir fantasma. Y eso podría ser algún otro adorno durante este tiempo de Halloween. Otra palabra muy importante en estos tiempos es haunted houses, o si es una haunted house. Haunted house quiere decir casa embrujada. Casa embrujada, y es algo muy común que en estos tiempos, en las escuelas, aquí en México o en tu vecindario, de repente adornen la casa que se vea como si fuera una casa embrujada. Es muy común hacer esto. Y aquí tenemos three haunted houses. Three haunted houses. ¿Cuántas casas embrujadas tenemos? Más fuerte, no los escucho. Three haunted houses. Más fuerte. Muy bien, excelente. Now, we have four spiders. Here in this picture, we have four spiders. Más fuerte. Four spiders. Más fuerte. Four spiders, más fuerte, four spiders. Muy bien, cuatro arañas, y tenemos cuatro arañas que también pueden ser adornos, también te puedes disfrazar de araña, si así lo deseas, no hay ningún problema, o puedes poner adornitos de arañas o de tarántulas en donde gustes en estos tiempos de Días de Muertos o Halloween. Llegamos a la parte favorita mía, a mi parte favorita, y aquí tenemos five vampires, five vampires, five vampires. ¿Cuántos vampiros puedes ver en la foto? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vampires. Y quiere decir 5 vampiros. Es uno de mis disfraces favoritos. Me gusta mucho el disfraz de vampiro. Entonces creo que es algo muy bueno. 5 vampires. Vamos a contarlos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 vampires. Ahora tú, cuéntalos. Muy bien, excelente, my friend. Great job. Otro de mis disfraces favoritos es el zombie. Zombie, también hay juegos de zombies. Hay muchos juegos en tu celular, en tu tableta, en el Xbox, en cualquier tipo de juego. O los conoces por series de televisión. Y zombies son pues así como estas personas que vemos en la imagen. Te puedes disfrazar también de zombie o puedes comprar como peluchitos para ponerlos de adorno durante estos tiempos. Y zombie son los que tenemos aquí en la imagen, son algunas representaciones de estos, y vamos a contar los zombies que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5
Six zombies. Six zombies. Ahora tú. Six zombies. A la de tres. Una, dos, tres. Six zombies. Bien, excelente. Six zombies. Great job. No, algo muy, 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 muy popular ahorita en lo que es Halloween o Día de Muertos son también los hombres lobos. Werewolves. Werewolves. Si fuera uno, nada más sería werewolf. Pero como son varios aquí, son werewolves. ¿Cuántos werewolves puedes ver? Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 werewolves. Más fuerte. 7 werewolves. Más fuerte. 7 werewolves. Muy bien. Vamos a contarlos. Quiero que los cuentes tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 werewolves. Excelente. Werewolves es hombre lobo y también puedes comprar peluches o también te puedes disfrazar. En lo particular, creo que uno se ve muy cool con el disfraz de hombre lobo. Hay disfraces sencillos, hay disfraces que están como más elaborados con la ropa rota, ya dependiendo de gustos. También me gusta lo que son los hombres lobos, werewolves. Now, llegamos a otra parte también muy popular que son witches, o si estamos hablando de una witch. One witch, pero aquí ¿cuántas witches tenemos? How many witches do we have here in the picture? Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 witches. 8 witches. 8 witches. ¿Cuántas brujas tenemos aquí? Vamos a contarlas de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 witches. Muy bien, ahora tú. Más fuerte, my friend. 8 witches. 8 witches. Correct. That's perfect. Y witch quiere decir bruja. Es muy popular en los cuentos de niños, en los cuentos de Hansel y Gretel, en el cuento de La Bella Durmiente. Siempre en cuentos populares puedes encontrarte a lo que es la malvada, que es la bruja. Entonces también es muy popular ese disfraz que las personas se pongan durante la temporada de Halloween o la temporada de Día de Muertos aquí en México y en otros países. Witches, 8 witches. ¿Cuántas witches tenemos aquí en la foto? Cuéntenlas por favor de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 witches. Muy bien, 8 witches. Now we have mummies. 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 How many mummies have we got here? ¿Cuántas momias tenemos aquí? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 momies. 9 momies. Tenemos 9 momias aquí. También las momias es un disfraz muy popular. O también ornamentas que puedes poner durante o adornos durante la temporada de Halloween o la temporada de muertos, especialmente en México. Great job. Vamos haciéndolo muy bien, my friends. Y por último llegamos a 10 pirates. 10 pirates. 10 pirates. Tenemos a 10 piratas acá. Y vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pirates. 10 piratas. 10 pirates. Ahora tú cuéntalos, my friend. 1, 2, más fuerte. 3, más fuerte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Excelente. Now, en esta última parte, tenemos vocabulario referente a adornos en esta temporada de muertos o de Halloween. Por ejemplo, tenemos ahí en la parte de arriba, tenemos un coffin que puede ser como un sarcófago. Es muy común que te los llegues a encontrar. Como adornos. Generalmente no creo que la gente se disfrace de ataúd, pero puede ser, puede ser. Entonces tenemos aquí un coffin, coffin, coffin. Luego tenemos tomb, 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 tomb. Y tomb es una tumba. Es una tumba muy común, muy popular en los panteones. Y otra palabra muy, muy popular es jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern es este adorno de la calabacita que le pones ojos, nariz y boca y adentro le pones una velita para que esté simulando como que cobrará vida. Es solamente un adorno. Hay gente que se pone de máscara una calabacita y esa máscara se llama
Jack O'Lantern. Entonces, Coffin, Thump, Jack O'Lantern. Ahora ustedes solos. Coffin, Thump, Jack O'Lantern. Muy bien, excelente. Pueden ponerle pausa al video para apuntar los nombres y que no se les vayan a olvidar, my friends. Tenemos también como ornamentas, como adornos que te puedes encontrar en este tiempo a Skull and Crossbones. Skull and Crossbones. Skull and Crossbones es ese señalamiento como de una cruz hecha de huesos y un cráneo. Entonces eso se llama Skull and Crossbones. Skull and Crossbones. Otro adorno que te puedes encontrar es Skeleton. Skeleton, Skeleton, y Skeleton es prácticamente lo que es una calaverita, una calavera, Skeleton. Y por último tenemos simple y sencillamente Skull, Skull, que es un cráneo. Ahora vamos a repetir, Skull and Crossbones, siguiente, Skeleton, y última, Skull. Ahora, puedes ponerle pausa a tu video y anotar el vocabulario para que sepas cómo se dicen este tipo de adornos o disfraces en algunas ocasiones para Halloween o Día de Muertos, my friend. Puedes ponerle pause y anotar. Muy bien, excelente. Pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Y por favor, what are you going to wear for Halloween or for Día de Muertos? ¿De qué te vas a vestir en el Día de Muertos o en Halloween? Puedes comentarme el disfraz. Igual, y si no te mostré algo del vocabulario del disfraz que te vas a poner, y puedes investigar y colocar en los comentarios para ver de qué te vas a disfrazar. Así que eso es todo por el día de hoy. Thanks for coming to your favorite English class. See you later, alligator. Muchas gracias por venir a tu clase favorita de inglés. Nos vemos después. Thank you.